Hola, què tal? Molt bona vesprada. Avui volem compartir amb vostès dos assumptes interessants que resten a vore un amb l'altre. la segona part del programa els anem a parlar de marketing digital i és que ens interessa per a esos projectes que volen millorar la formació del teixit comercial empresarial també de la nostra comarca. És una oferta de formació, marketing digital, serà la segona part, perquè la primera part... Eh, se recorden de Marina Mascarell, coreògrafa, ella és d'Oliva, té 41-42 anys i en el 2021 va ser Premi Grupo Radio Gandia en la categoria de Cultura. Estava vivint en, eh, en Amsterdam, en els Països Baixos, continua vivint allà, però ara està en Sydney, en Austràlia, perquè a partir d'abril va convertir-se oficialment en la directora de la major formació de dansa de Sydney. En concret, estem parlant de Danish Dance Theater. Eh, evidentment, ella està en Sydney, començant a treballar en aquest nou càrrec que ocupa coincidint amb el 50 aniversari de l'Òpera de Sydney. Hem parlat amb ella i anem a veure ara aquesta gravació perquè ja sabem, són 10 hores de diferència i no podíem molestar-la a l'hora que emitim el magazín. He parat amb ella via online des de Gandia fins a Sydney. Marina Mascarell, està amb nosaltres. Bona vesprada. Bona vesprada, com estàs? Doncs pues encanta. Bueno, bona vesprada, bon dia. Estem gravant aquesta entrevista perquè estàs en Sydney i a Austràlia. Hi ha 10 hores de diferència. Eh, bon dia des d'Espanya. Ahir ja quasi bona, bona nit perquè són bona les 8, no? De la... Exacte, bona les 8, ja, ja de nit. Bueno, eh, primer que res, enhorabona. bona mm, com has rebut Esa esa adjudicació de per a dur la direcció de la millor formació de dansa de Dinamarca, tot un repte, no? Tot un repte, la veritat és que tinc molta il·lusió i ha estat tot un procés fins que m'han oferit el 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 lloc, no, de treball i ah. I la veritat és que és un super repte, estic molt contenta i molt nerviosa perquè és molta responsabilitat. És la companyia de dansa contemporània. Hi ha una altra de ballet, però ah. aquesta és la de dansa contemporània. I tu ja coneixies esta, esta companyia? Tenies algun tipus de, de relació per a la teua professió? Sí, sí que la coneixia, perquè en, en Europa, més o menys, quasi totes les ciutats importants tenen una companyia de dansa contemporània i, i clar, Copenhague és una ciutat important i sí que sabia de la companyia, però no havia treballat mai amb ells, no havia fet mai ninguna creació. Mm. Eh, què penses aportar? Quin és el teu objectiu? Aportar en este, en este nou càrrec, en la direcció? Eh, bé, jo portaré el meu treball allí, o sigui, tota la meva obra que està fent tots aquests anys com a coreògrafa freelance eh, serà part del repertori de la companyia i a més convidaré altres creadors eh, per a que puguem fer obres. I una de les característiques de la companyia és que eh, nosaltres no volem produir moltes obres, sinó donar temps i tindre processos creatius de qualitat. Mm. Eh, ara estàs, dit, estàs a Sydney, eh, quina és la tasca que estàs fent, des de quan? I perquè tu encara estàs en i venint, en aquest temps a, Holanda, eh, que és, diguem, el, la teua residència, eh, però estàs en i i ara mateixa, què estàs fent ahir en Sydney? Eh, doncs ara estic fent una creació aquí que ja era una un obra, un encàrrec que tenia fet abans de, del nomenament com a directora mm. i és per a la Sydney Dance Company per a, a l'aniversari de l'òpera de Sydney. I porto aquí tres setmanes i tornaré a finals de març. Ah, uh -huh. Eh, tu has dit l'aniversari de l'Òpera de Sydney. Són eh, 50 anys els que compris l'Òpera de Sydney eh, i es farà un programa especial, no? Eh, coreografiat. Estaràs tu ahí i un altre nom, que jo crec que fa molta il·lusió estar al seu costat, que és Rafael Bonachella, no? Parles d'ell, sí. que, que la seva companyia ha tingut un creixement eh, admirable. Sí, ell és un gestor fenomenal i porta quasi 15 anys en la direcció de la Sydney Dance Company. A més, és de Barcelona i fa molts anys que ens coneixem i ja portàvem uns anys intentant que funcionara aquesta col·laboració i, i pel tema del Covid es va allargar i finalment ha coincidit amb l'aniversari de l'òpera, així que... No hi mal que por bien no venga. Així és, ningú sap els camins no? de la vida per on es porta, ara retrobar-vos allà en Sydney i serà... Podríem dir que és un somni fer realitat per a tu, Marina? Sí, sempre, no sé, l'òpera de Sydney saps que té un pes internacional i fa il·lusió, és un, és un edifici una arquitectura impressionant, així que sempre fa il·lusió no? mostrar un treball. Jo pense que, no sé, una volta en la vida hi ha que estar ahí. Així és, això ja no te lleva, no te lleva ningú de l'experiència i del currículum, perquè és important el fet de que aparega ja en el teu currículum este període de temps en l'Òpera de Sydney, eh, això és eh, fantàstic. Sí, eh, sí, la veritat és que sí per a, sobretot per a certes institucions, aquest tipus de treball són importants. Però anem a recordar, no és que d'ahir tu ja portes un bagatge considerable eh, per això, entre altres reconeixements eh, i premis de tot tipus, està aquest premi modest, no? Eh, premi Grupo Ràdio Gandia en la categoria de cultura des d'ací, des, de des de la teua terreta, perquè recordem, tu eres d'Oliva. Però tu ja has tingut experiències en molts altres països i saps el que és aixafar escenaris, treballar en diferents àmbits, diferents cultures, i això enriquix a un artista, no? Sí, la veritat és que és un privilegi, no?, poder treballar amb gent de tot arreu, que, amb lògiques distintes i... I en formes distintes, no, de de a a aquesta forma, a este art, que és la dansa. Em, que tenen unes, unes altres relacions amb es cosos i tot això té un impacte en el treball. Així que entendre diferents cultures i, i poder assumir-les una mica, no, en en el meu treball ha estat essencial, la veritat. Mm -hmm. Eh, tu, de fet, has, has parlat d'aquest nom, els cossos, no? I és que és una part fonamental en la teva filosofia de, de treball, no? Eh, trencar la, la normativa, podríem dir, anar més enllà, de mostrar ho eh, Per exemple, eh, ja ho van comentar en el moment de fer-se públic el Premi Grupo Ràdio Gandia en la categoria de cultura en el 2021, eh, que tu t'interesses per un cos rebel caracteritzat per qüestionar aquesta normativitat. I tu, de fet, entre els teus reptes el que comentava abans, què penses aportar eh, en aquest context no? de la millor formació de dansa de, de Sydney. Eh, tu comentaves que hem de que els cossos importen. Vas per aquest camí. Sí, jo penso que en, en un moment en què el posthumanisme està tan present no? en la societat, Eh, crec que és essencial mostrar des de, des de la dansa contemporània que les coses importen i que les coses poden transformar-se i, i ser un eix principal no? en, en el en l'experiència vital de, de les persones. Mm. Eh, després de tota aquesta experiència en Sydney, tornaràs als Països Baixos, a Holanda, eh plantejes el futur o vas un poc al al projecte a projecte, ja després que vingui el que vingui. Sí, ja veurem. Ara tinc cinc anys de contracte a Copenhague que es poden ampliar fins a huit i ah, no. i no sé, jo sempre pensé que que tal vegada després de Copenhague tornaré a casa. Ja en toca, no? Però quan dius tornaré a casa, et refereixes a, a Holanda o o No, no, así, así no, así ni no a España. <laughs> así es. Bueno, eh, la familia ¿qué tal? Eh, supongo que eh, no sé si conexiones también conforme este aparato y yo eh, conexión online o por teléfono. Mm, yeah. supongo que encantas de la vida de bueno, con la criatura de, de casa con Marina, eh, pues esos reconocimientos de carácter internacional que le porta todo, fíjese la ópera de Sydney. Eh, el primer contacto en la familia, ¿recuerdes el momento? No sé, meus pares, no sé, siempre están ahí, como orgullosos y y siempre, no sé, pasen, en la tierra, en la terreta. Sí. Sí. Bueno, es ha de reconocer ja, per anar acabant aquesta charreta Marina, eh, clar, no és fàcil, supose. Eh, tota la teua trajectòria, el el que has fet eh passant per diferents països del del món i, i damunt eh tenint una criatura, no? Tens família, eh és un sobreesforç, eh ha estat complicat recorre aquest camí que encara estàs en ell? No és fàcil. No, no és fàcil és, és complex i crec que quan estàs creant a, aquest nivell i tindre filles, etc, per a les creadores és, és, és difícil, és dur. però la veritat és que he tingut la sort de que les institucions han facilitat que puga estar viatjant amb la meva filla, per exemple, Ara estem aquí a, a Sydney i ella ha vingut aquí, m'han ajudat a trobar una escola per a ella, etc. O sigui, a Suècia també i hi ha com... Són cultures que tenen en compte eh, la maternitat. Mm. Eh, cosa que no passa molt en Espanya, vull que entendre. Sí, jo crec que a Espanya fal... falten moltes coses. Tenim una companyia nacional, per exemple, només. Eh, a França totes les ciutats importants tenen companyies, a Alemanya també, a Holanda... Ens, fan, ens falta molt de recorregut a nivell cultural en comparació amb altres països. També som una democràcia més jove. Sí. Eh, però també penso que no se li dona tanta importància a la cultura. Així és. Per cert, eh, quan, com li diuen a la teua filla? Ona. I qu quants anys té? Eh, 8 anys. Bueno, Witany estaba a preguntarte, pero tal vez que la siga más a pronto. ¿Apunta maneras, para el que a mí que es amare o no? Pero, bueno, a ella le agrada el escenario. Sí. Siempre es a saludar a mí. Hasta ahí es un paso importante. Claro, a ella le agradan los aplausos. Sí. Pero pues ahí té, té la 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 el recurs creatiu el té a casa, el té a mà completament com és Marina Mascarell. Eh Marina, el que hem dit moltíssimes moltíssimes gràcies per atendre'ns en este desfase horari per posar-ho fàcil i tenim l'obligació i les ganes de parlar amb tu eh per dir -ho. la nostra Premi Grup o Radio Gandia en la categoria de cultura del 2021 és la directora de la formació més important de dansa de, en Sydney, allí en Austràlia. Concretament estem parlant de la Danish Dance Theater. Marina, moltíssimes gràcies, una forta abraçada i te seguim mm -hmm. al rastre. Vages on vages. Sempre un plaer parlar amb tu, Daniel. Adéu. a Adéu. bueno, ahir estava, eh, la veritat és que agraïm a Marina Mascarell eh, tot un detall, no? que, que de facilitat aquest contacte no? per a fer aquesta gravació i veiem Que continúa eh, avanzando en su camino profesional. Y es así de la nuestra terreta. Seguimos. Marketing digital es la próxima parada en este magazine. Dos pues bellas, te preparas para hablar de marketing digital. Ya tenemos las dos personas que van a endinsarnos en este MON. Este eh, torna a acompañarnos en este test de magazine como responsable de desarrollo de negocio de SIC. Pepe Mofor, Pepe, hola de nuevo. Dani, muy buenas. Encantado de estar otra vez en la SAFOR ah. y, sobre todo, para dar buenas noticias. Así es, buenas noticias, sobre todo formación para mejorar nuestro tejido empresarial. Experto en marketing digital, eres di director de marketing online, José Manuel Pedrafita. José Manuel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros y, sobre todo, de compartir la experiencia relacionada con el marketing online. Ahora vamos porque ya hace unos días hemos aprovechado la visita de ese desayuno de trabajo que ha sido el preámbulo, podríamos decir, Pepe, de ese posgrado en marketing digital que va a arrancar en mayo, de mayo a octubre. Y que tiene un objetivo muy claro ese posgrado, ¿verdad? Desde la experiencia que tenéis de esa conexión de la formación con la realidad empresarial. Efectivamente, ya gracias al éxito de la pasada edición del posgrado en dirección de ventas que tuvimos aquí en Gandía, también en la sede de fomento, como luego explicaremos, damos un paso más y para seguir ayudando, expandiendo formación a las empresas de la SAFOR, lanzamos el posgrado superior en marketing digital. Eh, que va a comenzar el próximo 19 de mayo en las instalaciones, como he dicho, de fomento, en formato presencial y que finaliza, finalizará el 20 de octubre. Todo ello en fines de semana y, bueno, con las máximas facilidades como siempre. ¿eh? So sobre todo la cuestión de horarios porque va eh, dirigido a empresarios que quieren eh, dar un paso o dos pasos más allá eh, y estar al día. Eh, el horario va a facilitar mucho eh, teniendo en cuenta ese horario de, de trabajo, ¿verdad? La intensidad del día a día en las empresas es, 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 es vertiginoso, ¿no? entonces eh, lo, que, lo que hacemos es eh, volcar la formación a los fines de semana, viernes tarde y sábado mañana, para que nadie entre semana pierda pues, el ritmo y, y las obligaciones, ¿no? y que dedique ese, ese, ese medio fin de semana pues, a, esta, a esta rica formación. Eh, Comentábamos, bueno, vamos a dar toda la información, pero en la, el correo electrónico jose.monfort.esic.edu eh, se puede obtener toda la información y en la web www.esic.edu. Eh, en ese posgrado vas a estar, José Manuel, como formando parte del equipo docente. Ahora hablaremos, pero eh, tú ya te has encargado de un preámbulo, podríamos decir, de este posgrado hace unos días aquí en Gandía un desayuno de, de trabajo para hablar de la, el marketing digital para potenciar la venta en las pequeñas y medianas empresas. ¿no? Efectivamente, hemos tenido un desayuno muy interesante con empresarios locales y lo que hemos tratado ha sido pues, principalmente tres temáticas relacionadas con el marketing digital. La primera de ellas, hemos eh, resumido, hemos visto los principales puntos que tiene que tener una página web, tanto una página web a nivel nacional, a nivel local, de cualquier sector, especialmente del B2B. Y hemos visto punto por punto pues cómo se puede mejorar dicha página web, con una imagen grande en la parte superior, con botones de llamada a la acción, cómo mejorar el posicionamiento SEO para gustarle realmente a Google. Ese ha sido el primer punto en el cual pues eh, me han mostrado sus inquietudes, me han hecho bastantes preguntas de cara a conseguir pues más ventas, más solicitudes de información. Entonces ha sido un tema muy interesante. Posteriormente hemos pasado al segundo tema que estaba íntegramente relacionado con Google. Ahí nos hemos centrado en dos acciones. La primera de ellas era el posicionamiento de pago, es decir, cómo hacer campañas para estar en los lugares promocionados de Google, cómo Google realmente trabaja con las audiencias, es decir, con la información que tiene de todos nosotros debido a... Los vídeos que vemos en YouTube, los correos que recibimos, lo que buscamos en el propio buscador. Entonces, <laughs> Entonces eh, les he estado explicando pues, cómo tener éxito con ese tipo de campañas y, sobre todo, cómo adaptarlo a presupuestos más bajos. No estamos hablando ya de anunciantes grandes de un millón de euros mensuales, sino oye, de pymes. Entonces, qué se puede hacer para tener éxito con ese tipo de inversión. El, el último punto que hemos tratado, el tercero y último, tenía que ver sobre todo con la fidelidad. Es decir, muchas veces se nos olvida el fidelizar a nuestros propios clientes. Es muy difícil conseguirlos, pero no debemos olvidarlos. Entonces, en ese caso, lo que hemos estado viendo es cómo impactando con redes sociales y con acciones de email marketing, cómo podemos conseguir que interactúen, que compren más, que soliciten más información, etcétera, etcétera. Entonces, hemos hecho un repaso a esas tres acciones concretas del, del marketing digital. Esa presencia digital, aquí tenemos un buen ejemplo en el tejido comercial de, de Gandía, eh, el de toda la ciudad ducal. Que trabajan cada vez más iniciativas para eh, que aprendan ¿no? los comerciantes, muchas veces reacios ¿no? a la nueva tecnología, pero la presencia digital es fundamental. Y claro, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, esto os he hecho referencia, y es fundamental tener claras esas estrategias eh, que respondan a la capacidad de inversión de esas pequeñas y medianas empresas que también en muchas posibilidades. Tampoco hace falta irse a grandes inversiones. Por supuesto. Es más, según el objetivo que tenga la empresa, si es generar marcas, si es conseguir ventas, si es conseguir leads, va a haber unas acciones u otras recomendadas de marketing digital que... Son para todos los bolsillos, es decir, tenemos campañas para hacer en el propio Google por unas cifras mucho más bajas de mil euros mensuales, pero que se pueden rentabilizar si sabemos bien cómo hacerlas. Es decir, esa es la clave: el impactar a las audiencias adecuadas, el segmentarlo bien, ya sea localmente, provincialmente, nacionalmente. Entonces, eh, siempre hay acciones relacionadas a lo mejor con redes sociales, con el propio Google, eh, con distintas plataformas que son asequibles y que hay que tener claro. Eh, cuál es primero nuestro objetivo de cara a escoger la mejor acción y la mejor segmentación. Eso ha sido, digamos, un preámbulo ¿no? para el calentado de motores de cara a ese posgrado. Sí, sí. eh, que Vamos a decirlo: es importante. Estamos hablando de, de SIC, eh, pero esa conexión vía directa con, con FAES eh, que os hizo fijaros en Gandía y que os está dando buenos resultados. Por eso repetís, no muy puedes? buenos resultados. Aprovecho para agradecer a, a FAES su colaboración. Y la verdad es que si repetimos es porque el de ventas fue un éxito y seguimos apostando por esa formación en la SAFOR. Sí. Eh, pensamos que este. Un posgrado en marketing digital puede dar una visión a las empresas, eh, que son el tejido empresarial, con las características del tejido empresarial de esta zona, de cómo le pueden sacar todo el partido a con no grandes inversiones, como, como ha dicho José Manuel, sí. rentabilizar muchísimo su presencia, su captación y su conversión, eh, en una palabra, a vender, que es de lo que se trata, claro, ¿no? Claro. En los tiempos que corren. Eh, importante, gracias a esa colaboración con FAES, aquellas eh, personas, eh, empresarios, empresarias asociados a FAES, eh, tienen una beca especial del 25%. Es decir, hay facilidades económicas, por decirlo de alguna forma. Pues la verdad es que es una, una buena beca, como se puede observar, y de un coste total del programa de 4.650 euros, pues este 25% sobre las docencias la verdad es que es un, un, una buena beca. Si a esto añadimos que el programa es bonificable por Funda de Tripartita, eh, pues también, en fin, los que se decidan a, a cursarlo van a tener aquí un programa de primerísimo nivel y de, y de altísima calidad eh, por un precio muy razonable. Y destacar que los profesores que imparten esta formación son los mismos que imparten en ESIC Madrid, en ESIC Barcelona, en ESIC Bilbao, es decir, el, pro, pro, el profesorado de primerísimo nivel, como es el caso de, de José Manuel. ¿eh? Iba a decirlo, eh, de primera fila, como en el caso de, de José Manuel. Eh, claro, se va a hablar en, en, en eh, profundizar ¿no? en habilidades del marketing eh, digital, que son muchos los aspectos. Eh, ¿Qué materias? Eh, Luego hablaremos de, de la oferta en general de la estructura, pero tú te vas a encargar de qué materias en este posgrado. Sí, yo me encargo concretamente de toda la parte relacionada con Google, es decir, tanto las campañas de posicionamiento orgánico como las campañas de posicionamiento de pago que se realizan a través de Google Ads y, por último, la inversión en plataformas publicitarias a través de Google Display Network y las campañas de YouTube, de YouTube Ads. Esa es eh, principalmente mi especialidad. Esa es tu parte de todo el programa previsto en el posgrado. ¿Cómo se completa esa estructura del posgrado? Pues es un posgrado, la verdad que son seis meses en los cuales profundizamos en todas las áreas del marketing digital. Es decir, partimos de un plan de marketing mostrando todas las estrategias y todas las acciones que podamos llevar a cabo dentro del marketing digital. Una vez que enseñamos a tratar los objetivos en ese plan de marketing, empezamos a desarrollar las distintas disciplinas. Entonces, ¿qué disciplinas son estas? Pues comienzan precisamente por mi parte, por la parte de SEO y SEM, todo lo que es el posicionamiento en Google. Tenemos también un trato muy especial de las redes sociales, que, bueno, pues ya sabemos que están cambiando cada poco tiempo. El día de ayer era Facebook, el día de hoy es Instagram, el día de mañana TikTok, es decir, son eh, disciplinas que eh, tenemos que estar muy actualizados, como somos los profesores que, que impartimos clase en este programa, ya que lo vivimos en nuestro día a día. Eh, aparte de las redes sociales, también tocamos temas de e-commerce, como tener un e-commerce exitoso. También vemos todas la parte de fidelización y CRM, cómo trabajar los datos internos de tu empresa, cómo trabajar el famoso Big Data, el famoso dato que es tan importante y que es principal para llegar a tener éxito eh, también tocamos acciones de display y publicidad programática que es algo pues que está tiene bastante auge al día de hoy en fin es un repaso la verdad en, en seis meses a las distintas disciplinas y sobre todo una cosa importante es que no se queda desde luego es más lo mínimo es el peso teórico lo que hacemos son prácticas y talleres en clase de herramientas como facebook ads salesforce eh, google ads y los estudios Estudiantes lo que van haciendo durante todo el curso es, en grupos, un trabajo, un proyecto final de una empresa real. Entonces, todo lo que se aprende a nivel teórico y práctico se aplica en un proyecto final que se expone con un comité. Ah, bueno, eso, pues ya para ir acabando, enlazar. La, la docencia con esa realidad empresarial y en el sí que Pepe son más de 25 55 años formando profesionales en vinculación con esa realidad, ¿verdad? Efectivamente, fuimos pioneros en, en esto del marketing y a día de hoy pues estamos posicionados entre dicen que entre los mejores ¿no? de, en formación a nivel nacional. Destacar que todo el claustro de profesores son profesionales en activo y que están eh, realizando lo que cuentan en clase es lo que están realizando diario en su en su quehacer profesional. Por tanto, garantía de aplicabilidad inmediata en las empresas de todo lo aprendido. ¿no? Ah, eso supone garantía de éxito a quien acuda a este posgrado. Vamos a recordar, eh, hemos dado unas pinceladas, toda la información se puede conseguir, se puede conseguir accediendo a la web eh, esic.edu o también vía tu correo electrónico al mail jose punto .monfort.esic.edu. Punt ahí están los dos vías para obtener toda la, la información. han Andy, ya han ascoltado: marketing digital, lo acaban de decir eh, José Manuel y Pepe, es el futuro, ya es el presente y no es empresaris y empresaris han de, estar, han de estar ahí. Pues muchísimas gracias, José Manuel, Pepe, un placer volver a vernos y seguro que nos volvemos a ver. Y porque Gandía. Es punto de mira también de sí, gracias a esa conexión con, con FAES. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Dani. Y nada, esperamos ver a, a muchas empresas pidiendo información sobre esto, que seguro, seguro, seguro que lo van a aprovechar. Así es, Manuel, muchas gracias. Muchas gracias y con ganas de volver a Gandía y de estar con vosotros compartiendo todos los conocimientos. Así, así es. que gracias. Gracias. Pues posem nosaltres el punt i de final des d'ací, des del Mirador de les Serpis, parlant de màrqueting digital. És el present i el futur. I el teixit empresarial ho sap, per això aprofita ofertes formatives com aquestes que s'arriben des de SIC de la mà de la Federació Empresarial de la SAFOR. Posem el punt i final. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.